Hey, ¿cómo están todos? Acá Nayen, era para enviarle un gran saludo a mis amigos de TIT, espero que estén bien por ahí. Invitarlos a todos a escuchar toda mi música por todas las plataformas y seguirme en mis redes sociales, Nayen-Music, en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, espero que estén todo bien por ahí y les deseo el mayor de los éxitos a todos. Saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de TIT. ¿Qué les pareció esta bienvenida con mi querido Nayen, al cual le mando un beso y un abrazo hasta Uruguay? Gracias por todo tu apoyo. Vayan a escuchar su música, arroba Nayen Music, en todas las plataformas digitales y por supuesto en redes sociales. Además que está muy guapo, la neta. Y hoy, antes de ver todo lo que tendremos el día de hoy, quiero agradecerles nada más y nada menos que a todos ustedes por comentar, por recomendarle a sus amigos, por darle like a este video. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y bueno, el día de hoy tenemos de todo. Tenemos a Gustavo Adolfo Infante. Ay, este señor, por favor. Ya hablaremos de eso. Pero también tenemos a la productora oficial del programa Hoy, la nueva productora oficial. Vamos a hablar también sobre eso. Quererlo Todo, la nueva telenovela de Televisa, música nueva y muchas cosas más. Y vamos a comenzar nada más y nada menos que con Eleazar Gómez. Y es que, ay, señores, bueno. Les voy a decir algo, yo estoy en shock porque, pues yo crecí con Eleazar Gómez, yo crecí con sus novelas, con su música, M15, y si bien ya era de conocimiento público que gran parte de sus parejas sentimentales lo han denunciado como una persona violenta, pues cuando le estás viendo al aire y cuando ves que está al aire con la novela ahorita La Mexicana y El Güero, lo ves de lunes a viernes y de repente de un día para otro cambia y llega esta noticia, pues te quedas en shock, ¿no? O sea, es como de wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, como que te mueve el mundo. Y es que la semana pasada, el miércoles en la noche, los que me siguen en redes sociales, @soydiegorrojas, les estuve dando la noticia minuto a minuto, literal, minuto a minuto. Desde que empezó a salir el video de que estaba arrestado, la noticia, todo lo que estuvo ocurriendo. Y es que el miércoles en la madrugada, Eleazar Gómez se encontraba en el departamento de su novia, esta exnovia ahora, Stephanie Valenzuela, porque aparentemente él iba a pedir matrimonio. ¿Qué pasó? Nada más Eleazar y nada más Stephanie saben la verdad. El chiste es que empezó a gritar: Stephanie, auxilio, ayúdenme, ayúdenme. Los vecinos llamaron a la policía, llegó la policía, se han arrestado a Eleazar Gómez. Y bueno, actualmente Eleazar Gómez está en prisión preventiva en el reclusorio sur durante 2 meses, que es el tiempo en el cual se va a llevar a cabo esta investigación oficial, acusado de los delitos de violencia intrafamiliar. Lo ha comentado ya su abogado, Froilán Díaz y Elizabeth Marín. Puede pasar hasta 20 años de prisión, hasta 20 años. Se puede reducir si existe una fianza, que es muy probable que pase según su abogado por el tipo de cargo que tiene. Y repito, esto es algo muy chocante, muy que nos llega a todos de, espera, ¿qué está pasando? ¿En qué momento? Porque no, o sea, no, aunque ya sea de conocimiento que es una persona violenta, no lo puedes creer, o sea, apenas el sábado antepasado, un día antes de que falleciera la querida Magda Rodríguez, estaba grabando el videoclip de su nuevo video. O sea, literal, lo acaba de grabar. O sea, dices, ¿cómo cambia la vida de una persona de un día para otro? Hasta ahorita sigue siendo presunto culpable. Antes de que me vayan a atacar, de cómo puedes defenderlo, me estoy defendiendo. Como comunicólogo, como periodista, pues tenemos que dar los hechos. Y por el momento el hecho es que es presunto culpable. No estoy diciendo que las muestras no están, porque ahí están las fotos de Stephanie. Se ve golpeada, se ve ahorcada, se ve con una mordida aquí en el labio y dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero bueno, les está informando, por el momento la telenovela a la cual pertenece, que es La Mexicana y El Güero, a cargo del productor Nicandro Díaz, y junto a Televisa lanzaron el siguiente comunicado que me voy a permitir leer. Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela La Mexicana y El Güero.
para la cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días. Estamos hablando que yo estoy grabando esto el día miércoles, el día de hoy Nicandro Díaz confirmó que el casting se llevará a cabo el día jueves. Es importante resaltar que ni Televisa ni la producción apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela, lo hará de la misma manera con las medidas pertinentes. Ya Nicandro confirmó que el personaje que hacía el Azar se llamaba Sebastián. Sebastián va a seguir dentro de la novela, pero con otro personaje, cosa que para mí no me gusta. Creo que debieron quitar completamente el personaje. Ya ha pasado en televisión, en películas, que cambian el personaje pero sigue siendo el mismo, o sea, cambian al actor. Casi no funciona, yo digo que va a ser muy difícil que funcione. Yo digo que deberían de crear un nuevo personaje, pero bueno, ya es decisión de la telenovela como tal. Por otra parte, Mauricio Isla, que es la representante de la agencia que representaba a Eleazar Gómez, ya también se deslindó. Y Joy Bonilla, que es su representante internacional, también lanzó un comunicado el día 10 de noviembre, donde anunciaba que muy a su pesar y debido a la situación legal por la cual está atravesado Eleazar Gómez, hemos concluido ya su representación artística. Vamos a ver cómo va a estar terminando esto, en qué va a seguir ocurriendo con Eleazar Gómez. Y aquí yo los mantendré informado. Aparentemente el día de mañana, lunes, ya tendremos noticia de quién es el nuevo actor. Se había hablado de Brandon Peniche, pero Nicandro ya confirmó que como Peniche está en otra televisora, no puede participar en la novela. Así que ya veremos qué pasa. Cambio de tema, Joaquín Gondoni estrena Distorsión junto a Mauricio Islas. Se hizo presentación a prensa, la historia está muy padre, Joaquín Gondoni canta, es un personaje muy divertido, muy cómico también de Mauricio Islas, habla de distorsión sentimental, mental, etc. Vayan a verla, hay que regresar a los teatros aquí en México con las medidas pertinentes. Y por otro lado, Andy Rodríguez ya es confirmada como la nueva productora de Hoy, por lo menos esta última etapa que estaba confirmada por un año. Estas semanas sigue siendo Nino Canún el productor, porque tanto Andy Rodríguez como Andy Escalona dieron positivo a COVID, igual que Landa García y Luja, pero en cuanto ya termine la cuarentena y ya den negativo, van a regresar y cerrar la productora oficial. Por otro lado, se estrenó Quererlo Todo, la nueva telenovela de Televisa, a cargo de Danilo Carrera y Michelle Renaud, que la semana pasada les dije que ellos estuvieron en Televisa, pero me equivoqué de nombre, Michelle Renaud. Está muy padre la novela, muy, muy, muy cool, muy de esta época que antes se hacía, ¿no? Como tipo cuando se hacía Mía y este tipo de telenovelas. Me gustó mucho, la historia está muy buena. En el primer capítulo te deja tenso, o sea, yo me digo de... ¿Neta? ¿Está muerto? Por su culpa. Víctor González, lo amo porque es gran actor, es muy guapo, pero lo vi en esta telenovela. Te odio en esta telenovela, Víctor García. Y por otro lado, fíjese que un joven llamado Gabo Rojas, quién sabe quién sea, pues apareció en Exa, fíjense. El domingo pasado estuvo a cargo, fue conductor invitado en el programa Ideas Creativas por Exa FM 94.1 o a través de la señal Exa FM. exafm.com/Puebla. Y recuerda que donde estés, ponte Exa. Pues que estuvo ahí. No, no es cierto. Sí estuvo ahí. Gracias a todos por los mensajes bonitos que me mandaron. Les mando un beso, espero que les haya gustado. Y muy pronto van a tener en mis redes sociales mi participación completa. Por otro lado, una pelea. Ay, se me está yendo el tiempo. Voy a tratar de hacer esto un poquito más rápido, mi querido César y Héctor. Gustavo Adolfo Infante. Es un periodista mexicano que la verdad a mí nunca me ha gustado. Tiene una personalidad muy, no sé, muy seca, muy fea, muy cruel. Y bueno, se le fue con todo a Elisa Bernstein y a Javier, que es su compañero en este programa que tienen a través de YouTube. Le dijo gorda mugrosa. No, Gustavo Adolfo Infante, no puedes venir a ofender. Estamos hablando ahorita de Eleazar Gómez, el caso que tiene por violencia física, pero también por violencia psicológica. Y esto que tú también hiciste es violencia psicológica y violencia verbal. Como comunicólogos estamos aquí sí para criticar y para decir no me gusta esto como yo lo estoy diciendo contigo, pero te lo estoy diciendo de una manera respetuosa, no grosera, no insultándote y no diciéndote gordo, mugroso. Eso estuvo mal, Gustavo Adolfo Infante. Y no debemos permitir este tipo de acosos y este tipo de violencia. Y también Joy Carvajal dio a conocer un audio
en el cual Adolfo Infante escucha su voz, le llama, le grita, lo amenaza de golpearlo, le dice de cosas, vas y te trae, y vete a la fregada y te voy a apretar. No. La carrera de Gustavo Infante está yendo para abajo con justa razón, porque si no estamos permitiendo que Eleazar Gómez, presunto culpable, esté haciendo este tipo de actos, mucho menos para ti. Aunque sean palabras, las palabras también son violencia, recuérdenlo. Y a veces una palabra vale más que un golpe. Y Adolfo Infante lo está haciendo muy mal. Por otro lado, Little Mix estrenó su nuevo disco con Ferry, y también fueron las conductoras de los MTV EMMAs 2020 y terminaron su show de televisión Little Mix This Year. Hay que recordar, ellos a inicio del año, a inicio del año anunciaron que ellos van a hacer Little Mix This Year a través de la cadena BBC en Londres, donde buscaron a un nuevo grupo musical. Tiene ganador este grupo musical. La sorpresa es que JC Nelson no estuvo ni en la final ni en los MTV EMMAs, debido a que está pasando un momento de salud complicado. Ha estado bajo mucha presión y esperemos que le vaya muy bien. A Jessie le mandamos mucho amor, la queremos, saben que yo amo a Little Mix y espero que pronto vuelva a estar Jessie con ellas y sigan haciendo más música, porque es increíble este nuevo álbum. Por otro lado, noticia de este momento, Britney Spears el día de hoy perdió el caso para que pudiera tener control de su carrera musical y de su administración económica. Algo que es sorprendente, y sigue este movimiento de Free Britney. El abogado le dijo a la jueza: mi cliente tiene miedo de su padre y mi cliente no va a trabajar hasta que su padre la deje en paz. Híjole, qué difícil caso, qué complicado, porque pues un caos mental nos puede pasar a todos. Y sí, en el momento lo ayudó y todo, pero si está bien, déjenla hacer su carrera como ella quiere. Es complicado, y estaremos mencionando más este caso porque se me está yendo el tiempo y quiero hablar de música nueva. Y es que, bueno, como ya vieron a Nayen, pudimos escuchar al inicio, Nayen.com, la ubicación, su último sencillo para que lo vayan a escuchar. Y les había comentado un poquito de Nayen, pero voy a seguir comentándolos el día de hoy. Por otro lado, Pau Garro estrenó su sencillo que se llama Bailemos, acompañado de Víctor. Ay, qué talento de persona, qué canción tan más movida, tan más padre. ¿Quieren a Pau el próximo video? ¿Quieren un saludito de él? ¿Quieren que nos cante un poquito de Bailemos? Se los voy a traer para que vean. Se los voy a traer. Y mientras vayan a escuchar este nuevo sencillo que es Bailemos junto con Víctor en todas las plataformas digitales, repito, Pau Garro. Es fenomenal, es peruano. También es una linda persona, dentro y por fuera. Por fuera. Pero te mando un abrazo. Y a Pau, te mando un abrazo. Abrazo, Pau. Y bueno, por otra parte, Jimmy Rodríguez también es un sencillo. ¿Se acuerdan la canción de de Bruno Mars? Bueno, pues hizo esta versión Spanglish salsera. Se van a poner a bailar con la canción. O sea, yo estoy 100% seguro de eso. Vayan a escuchar a Jimmy Rodríguez. Por otra parte, tenemos a nada más y nada menos que Gustavo Gamarrotti. ¿Se acuerdan que yo les recomendé Crush hace un par de semanas? Bueno, pues mi Gustavo ya está en Colombia trabajando en nueva música. Bueno, pues él ahorita está en Colombia haciendo nueva música, nuevo material discográfico, un segundo, que está grabando en estos momentos y va a estar fenomenal, les va a encantar, yo estoy seguro. Así que pendientes de Gustavo Gamarrotti. Por otra parte, Ivano sacó sencillo titulado Manhattan. Yo llevo desde, ¿qué será?, junio, julio, esperando este sencillo. Por fin ya está, ya me había platicado Ivano en ese momento de este sencillo. Está fenomenal, una canción muy romántica, el videoclip. ¡Chica! Vayan a escucharlo y vayan a ver el videoclip, que está fenomenal, y mi querido Ivano, al cual le mando un beso y un beso muy guapo. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana con más de ti. Pero antes no me voy a ir sin darles el hashtag del día de hoy. Y es que el hashtag de esta semana es Ponte. Ustedes deciden qué quieren que nos pongamos. Hashtag ponte a bailar, hashtag ponte a cantar, hashtag ponte a sonreír, hashtag ponte a dar abrazos virtuales, hashtag ponte a dar saludos, no sé. Ustedes decían qué quieren que nos pongamos todos, hashtag ponte. Recuerden recomendar, darle like a este video, compartirlo, recomendarlo otra vez con todos sus amigos. Ayúdenos a crecer esta hermosa comunidad que tenemos de espectáculos y de chivetes.
Así que compártanlo, digan, oye, Gabo acaba de sacar nuevo video de espectáculos. Oye, Gabo habló de Lazar Gómez. Oye, Gabo habló de Britney Spears. Oye, Gabo se le fue a Gustavo Adolfo Infante. Vayan y háganlo. Perdón, gracias por escucharme, gracias por verme. Me pasó un poquito de tiempo, perdónenme, va a ser el máximo de tiempo. Así que, bye, los quiero. Y recuerden que ya es Navidad.